marco del Día del Padre, el pasado 30 de junio del 2023, en el sede de la Universidad Autónoma de Chiapas, con el objetivo de acercar a las infancias y juventudes a los temas de cultura cívica, participación ciudadana y formas de colaborar en la sociedad, mediante un recorrido de la Ludoteca Tejo, en su versión itinerante y de manera presencial, se recibieron a más de 15 niños en compañía de sus papás, quienes vivieron una experiencia lúdica durante 120 minutos con juegos como memoramas, loterías, serpientes y escaleras. Del mismo modo, se hizo la selección de un candidato y candidata para votación, conteo de votos y resultados. Andrea Mena Álvarez, coordinadora general del CEDES, agradeció la gestión realizada para que esto fuera posible a la maestra Karina Culebro Mandujano, directora ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. La bienvenida estuvo a cargo de la consejera electoral presidenta de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación, Elena Margarita Jiménez Martínez.